Hoy en Chisme No Like, en exclusiva, Ricky Martin anda de cacería. Tal parece que el actor porno le es suficiente y anda de picaflor. Te mostramos quién podría ser su nueva conquista. Enfrentamos a Alicia Villarreal por la bomba que soltamos de su divorcio con Cruz Martínez. Ya verán lo que nos respondió. ¡Escándalo! Sí, lo corrieron. Adrián Marcelo queda fuera de la Casa de los Famosos México 2. El 50% de los patrocinadores decidieron retirarse del reality por su culpa. Además, contaremos con la presencia del experto psicólogo Javier Suárez, quien se meterá en la cabeza de los participantes y desmenuzará todo lo ocurrido anoche en la Casa de los Famosos. Elisa y Javier volando de regreso a casa. ¡Vamos! Saludos, comadritas, compadritos queridos. El día de hoy, qué feliz estoy de estar con ustedes aquí. Este va a ser un programazo. Esto es Chisme No Like. Yo soy Robert Avellanet y lo que tenemos es puras bombas. Comadrito, comadritos, compadritas, el día de hoy tengo que anunciar algo bastante importante. Javier y Elisa están desaparecidos. El día de hoy, Javier y Elisa no están en Chisme No Like. Soy yo. Así que vamos, que lo que viene es bomba. Saludos, saludos. ¿Cómo estamos? Saludos a mi gente de México, Venezuela, Puerto Rico, el mundo entero. Vamos a comenzar con los chismes el día de hoy, con lo que ustedes quieren escuchar. Señoras y señores, José Eduardo Derbez habla de cómo es ser papá primerizo. Ustedes saben que su hija Tessa acaba de nacer y ha habido un reencuentro entre Eugenio Derbez y la querida Victoria Rufo. Y dice... Nosotros estamos ahí pegados a la bebé, obviamente tenemos ayuda, pero no, o sea, estamos ahí pegados. Paola está ahí también todo el tiempo, lo que yo tengo a trabajar, pero no. Mira, de todas maneras van a hablar, tengas o no tengas, te ayuden o no te ayuden, van a hablar, así que hablen de todo lo que quieras. Pero la importancia de dejar claro que a pesar del apoyo de las nanas, Paola está dando su mayor esfuerzo también como mamá. Claro, no, tanto ella como yo estamos ahí todo el tiempo pegados, haciendo lo mejor posible, y bueno, obviamente pedimos ayuda porque somos papás primerizos y porque necesitamos esa ayuda. Pero piensa, díganos, ¿qué piensas de que no te van a dejar nada de herencia? ¿Te lo van a dejar todo a tus hermanos? ¡Ay, qué fuerte! Bueno, eso tendríamos que tratarlo con mi papá, ¿no creen? Sí, bueno, pero nos estamos adelantando. No, el que te adelantó fue otro. ¿Será posible que estos rumores de que la Queen Rufo se incorpora al reality ganando el mayor sueldo sean ciertos? No, este se llama De Viaje a los Derbez. No entiendo cuál es la necesidad de meter a todas las malas. Bueno, pero no tiene nada malo que Victoria Rufo se incorpore, ¿viste? Como quien dice, ella es parte de la familia. No le veo absolutamente nada malo en que se incorpore. Comadrita, compadrito, ¿cómo estamos? ¿Quién está conmigo el día de hoy? Sí, señores, hoy estoy yo solito en Chisme No Like por primera vez. Esto está caliente, señoras y señores. La Casa de los Famosos está que arde. Está que arde. Las redes sociales están que explotan. Patrocinantes, hubo una gran presión, señoras y señores. Y Adrián está out. Out de la Casa de los Famosos, señoras y señores. Vamos a leer comentarios porque quiero empezar saludando a mis comadres y mis compadres que están aquí el día de hoy. Norma Prado dice, buenos días, Roberto. Soy Norma de... ¿De dónde? Fabiola Macías, Luis Miguel is coming to town. ¿Cómo que Luis Miguel is coming to town? Tesla Orellana me envía saludos desde Atlanta, Georgia. Me encanta Atlanta. Tengo mucho tiempo que no voy por allá. Mónica Rodríguez, saludos desde Colombia. Felicitaciones, Robert. Todos en sintonía, en familia, apreciando tu talento. Gracias, muchísimas gracias. Eso es así, señoras y señores. Javier y Elisa están desaparecidos. Javier y Elisa, no se sabe qué ha pasado con ellos. Aparentemente y alegadamente vienen de camino para acá
pero no hemos tenido contactos con ellos. No sabemos si la mafia italiana los ha venido a buscar o si los vinieron a buscar del Vaticano. Fíjense que estuvieron allí en el Vaticano bastante tiempo. No sabemos qué les ha pasado a Elisa y a Javier. Dios mío, Dios me los proteja. ¿Quién más está por aquí? Isabel Hernández, Robita, Ana Sandoval. Vamos, Robert, tú puedes hacer bien la conducción del chisme. Claro que sí, aquí estoy poniendo mi corazón. Bueno, vamos a ver qué dice Juan José Origel, este gran periodista mexicano, que está hablando de Frida Sofía y de que no va aún a ver a su abuelita Silvia Pinal. Muy doloroso que ahora su visita, pues, de Frida a México no se haya reportado con doña Silvia ni una llamada. Eso sí me duele, ¿no? Porque Silvia Pinal no tiene la culpa de todo lo demás. Y es su abuela y seguirá será su abuela por toda la vida. Entonces, ¿qué le costaba irla a ver? Aunque nadie se diera cuenta, escondida, llegar. Claro, hay muchas cosas en las que tú puedes llegar sin ver o hacer el sentimiento que ella de traer tan lejos. Se dice que está lista para enfrentar cualquier acción legal de Frida, porque ves que se comenta Frida vino a iniciar una denuncia y ratificar. Mira, como te digo, que inventen y que hagan y que hagan y que hagan. Yo nomás le pido a Dios que me cuide a Silvia y a su esposa. Yo todavía no puedo entender cómo es posible que existan estas separaciones entre las familias, sea lo que sea, sea famoso o no sea famosa. Es importante que las heridas se sanen, ¿no? Que haya acercamientos, abuelita, nieta, las abuelitas. Pues, oye, quizá no les queda mucho tiempo en la tierra. Yo creo que es importante que siempre estemos buscando sanar esas, ¿no? Esas diferencias y que estemos unidos. De hecho, este mes cumple años Silvia Pinal. Ojalá que su nieta Frida dé ese primer paso y vaya y comparta con su abuelita. ¿Sí o no? Y también que se arregle con su mamá Alejandra, porque imagínense qué locura. Yo personalmente no lo puedo entender. Yo soy pro unión, ¿no? Y pro familia. Señoras y señores, Yolanda... Hablando de perdones, señoras y señores, Yolanda Andrade dice que se perdona a sí misma, que su salud ha mejorado. Ustedes saben que ella ha estado bastante enfermita, tuvo un aneurisma y después le dio una bacteria en la sangre. Imagínense qué triste. Ella dice que se perdona a ella misma y a Laura Zapata le dice ladra. ¡Ah, Zapata! Yoli, pues estamos felices de poder verte aquí. Una Yolanda nueva, renovada. Poderte ver a los ojos, cómo te sientes hoy, poder estar como el ave fénix fuerte. Híjole, Lalito, es que a mí me revolcó la ola muy cabrón de la salud. Entonces, cualquier cosa que ha pasado ha sido sorprendente para mí también, pero con un aprendizaje muy peculiar. Como dice la canción que estaba escuchando de Amanda Miguel, a honrar la vida. Entonces, yo honro la vida de todos. Y de verdad que la gente que está enferma, cualquier cosa que, eso que te dicen, échale ganas, pues uno le echa. Créeme que yo le eché muchas ganas y le echo todos los santos días. Puedes constatar que Dios existe, Yolanda. Híjole, Dios me quiere muchísimo. Dios, los ángeles de la guarda. O sea, ¿qué te quiero decir? Tengo mucha gente y tengo mucha fe que todos nos vamos a morir. Pero que ahora sí ya te quieres ir en paz. ¿Me entiendes? O sea, era ese pendientito que tenía, que era mi mamá, pero ya lo platicamos. Pero aquí estoy viva, gracias a Dios. ¿Y en algún momento te quedas con ganas de pedirle disculpas a alguien de lo que hayas dicho, de lo que hayas comentado? ¿Queda el falta pedir perdón a alguien, Yolanda? No, me falta pedirme perdón a mí, es lo que me hacía falta. Me hacía falta pedirme perdón. Se me había olvidado esa partecita. Dije, Diosito, espérame tantito. Déjame perdonarme. Claro. Y desde ahí ya comprendí muchas cosas. Pero en alguien especial, no. Yo creo que
que la vida misma, si tú te refieres a algo especial y peculiar, la vida misma, no hay nada que se quede sin saber. Siempre sale la verdad donde quiera, como quiera, y por eso es importante decirla uno, porque cuando la dicen los otros, no sabes qué puede pasar. Entonces, y yo le deseo a ella que viva 105 años como su abuelita, y ojalá que tenga una nieta que se haga responsable y que la cuide, así como lo hizo Thalía con tanto amor. Y yo contigo, Laura, ya la verdad ladra, Zapata. Yo ya no te voy a hacer caso. Sí, comadritas, Yolanda Andrade todavía se escucha un poco, su voz no se escucha 100% normal, y pues como les dije, ella padeció de varias cosas, entre ellas un aneurisma, y quizá eso fue lo que pues le afectó para que hable de esta manera, pero me llamó la atención cuando dijo, tengo fe de que todos nos vamos a morir, y yo, mira, no. Después sigue hablando, dijo otra cosa, pero me llamó la atención. Que se mejore Yolanda Andrade y que sane sus heridas con Ladra Zapata. Bueno, y ahora, señoras y señores, vámonos al esotérico. Vámonos ahora a una vidente. Moni vidente, nos vamos a la casa de los famosos, que nos va a hablar sobre la santería, aparente y alegadamente, ya lo hemos dicho aquí en Chisme No Like, que algunos de los integrantes de la Casa de los Famosos están envueltos en la santería. ¿Qué dice? Y sobre la santería dentro de la casa, pudimos ver a Cian escupir el alimento y también a Adrián Marcelo arrancarse vellos púbicos. ¿Esto también puede entrar dentro de la santería, Moni? Acuérdate que está Adrián Marcelo, no creo que sepa nada de santería, pero el cubano le está diciendo qué hacer para dominar. Al momento que tú escupes la comida, es para dominar a la persona y obligarlos. Recordemos que el cubano, cuando se va a dormir al timar, la gente hará mallito, no pueden dormir porque su energía es muy pesada, porque está haciendo santería desde afuera de la casa para que lo estén apoyando, le estén ayudando. ¿Cómo? Pero otra que está ayudándole con una bruja blanca es Karime. Karime trae mucho, me ha gustado mucho que Karime, Brigitte, que mallito se junten los cinco a rezar, invocan los nombres de Dios. En arameo, Brigitte, y invocan completamente las fuerzas positivas, y por eso se juntaron y han hecho cosas buenas. Por eso la recomendación, tú rezas a Dios y a la Virgen María y a Cristo y te va bien, y esa es la prueba. Pero aquí el cubano, lamentablemente, haciendo brujería por fuera y dentro, que se ha salvado. Entonces, Moni, según tú, lo que puedes ver, ¿esta tragedia en la familia Pinal uniría a Frida y Alejandra Guzmán? Definitivamente va a unir a Frida Sofía y Alejandra, porque esta Frida ya para el 2025 la veo embarazada. Y según lo que puedes ver, ¿sí es un Luis Miguel cumplidor o no paraguas? Ya no paraguas. Ah, ¿no? Que pues él ya necesita su pastillita azul, negra y verde y de colores. ¡Ay! Pero se casó con una mujer muy, muy bella, Paloma, que le robó la mujer al compadre, ¿verdad? Pues es que es buen mexicano. Compadre que no se arriba a la comadre, no es compadre. Eso. Ay, Dios mío, a mí me aterra eso de la santería, comadres, compadres. A mí yo no sé, yo no quiero tener nada que ver con eso. Gracias a Dios nunca he tenido nada que ver. Dios nos llene con su luz y su gracia y repelamos todas esas cosas negativas. Dios mío, la Casa de los Famosos es una locura, señoras y señores. Pero me llamó la atención dos cosas que dijo. Dijo que Luis Miguel usaba Viagra porque dijo la pastillita azul, ¿cierto? Eso fue una de las cosas que dijo. La otra cosa que dijo es que Frida Sofía, que no nos consta, obviamente, no nos consta. Estoy hablando del testimonio de esta señora. Y la otra cosa que dijo es que Frida Sofía va a estar embarazada. Vamos a ver si es verdad. Ay, ay, ay. Bueno, señoras y señores, siguen las revelaciones en el escándalo de la separación de Jennifer Lopez, J-Lo y Ben Affleck. Aquí dijimos y se ha venido comentando que ahora aparente y alegadamente Ben Affleck está saliendo con la nieta de Robert Kennedy. Robert Kennedy es el ex candidato a presidente
que acaba la semana pasada, creo que fue más o menos, acaba de salirse de la candidatura de presidencia, de presidente, y está ahora apoyando al candidato Donald Trump. O sea que ahora es trumpista y ahí está Ben metido en esa cosa. Vamos a ver esta nota. Comadritas, les traemos detalles internos del drama de Bennifer. Resulta que nuestro querido Ben Affleck casi se nos infarta cuando se enteró de que no uno, sino varios testigos lo vieron en el Beverly Hills Hotel con Kick Kennedy, la nieta de nada más y nada menos que John F. Kennedy Jr. El susto fue tan grande que después de meses de silencio absoluto en medio de su divorcio de J.Lo, su publicista tuvo que salir al rescate con un comunicado en el que decían, básicamente, que ni se conocen. Y es que, según dicen las malas lenguas, el actor de Batman entró en pánico solo de pensar que esta o alguna otra razón podría hacer que J.Lo retrasara el divorcio. Como bien te contamos en Chisme No Like, no había acuerdo prenupcial. La demanda apenas fue introducida y el proceso de divorcio apenas está comenzando. Pero Ben, que está sudando frío, teme que J.Lo no firme por alguna razón misteriosa o por simplemente molestarlo. De alguna forma debe pagar el haberle puesto fin a la relación, ¿no? Y mientras tanto, los equipos de trabajo de ambos están ventilando los trapos sucios de lo que realmente sucedió entre ellos. A Ben lo tildan de malhumorado y temperamental, y a ella de diva y egoísta. Cada uno defendiendo a su perspectivo jefe, por supuesto. Lo que sí es seguro es que Jennifer está que trina, queriendo dejar todo atrás. Sus últimas fotos no dejan lugar a dudas, donde además lanzó una indirecta para Ben con un mensaje en su camiseta. Todo se está desarrollando en orden divino. Por su parte, Ben parece estar tomándose las cosas con más calma, manteniéndose positivo y ocupado. Mientras tanto, los cercanos a Kick Kennedy están indignados diciendo que fue un horror que Ben Affleck negara conocerla. ¿Y será que donde hubo fuego cenizas quedan? Porque también se dice que Ben y Kick ya habían tenido un acercamiento hace tiempo, incluso antes de que retomara su relación con la también ex de Marc Anthony. Y por si fuera poco, fuentes cercanas al representante de Ben dicen que el actor está feliz con la nueva casa que compró de 20.5 millones de dólares, muy cerca de su ex Jennifer Garner y sus hijos. Pero recordemos que este divorcio apenas comienza. Ahí está. Ahí está, Dios mío. Jennifer López, Ben Affleck, esta historia continúa. Ayer se le vio a ella, aquí en Los Ángeles, fue fotografiada con una de sus hijas, aparentemente muy feliz se le veía. Pero me informan que esto que sucede entre J.Lo y Ben Affleck es, básicamente hay una guerra entre los publicistas que se están matando para ver pues quién sale aquí, a quién le sale la imagen más limpia. ¿Cuál de los dos aquí tiene más que perder y cuál tiene menos que perder, comadritas? ¿Ustedes qué opinan referente a esto? A mí me da pena porque, oye, hace 2 años, ¿cuánto tiempo es que llevan juntos? 2 años, ¿no? Duraron. 2 años, Dios mío, se casaron, no hicieron, ¿cómo que se llama? No hicieron la separación de bienes. Entonces ahora se van a matar, no sé si se van a matar por el dinero. Yo me imagino que Ben, que aunque dicen que tiene menos dinero que ella, pues debería ser un caballero y no debería cobrarle nada a ella por este divorcio. Yo por lo menos yo lo haría así, pero ¿cómo que me dice? La mansión. Pueden llegar a perder 25 millones de dólares en la venta de la mansión, que costó 80 millones. La quieren vender rápido, quieren salir de esto, quieren que se acabe esta pesadilla y están dispuestos a perder el dinero y no les importa. Esa es la realidad. Bueno, y hablando del desamor, vamos a pasar al amor. Los tortolitos Ángela Aguilar y Nodal están ahora siguen disfrutando de su luna de miel, están ahora a caballo. Como diría Javier, están a caballo y esto es en Zacatecas, México, en donde se ven felices y unidos. Ahí está el rancho de los papás de Ángela. Qué bonito caballo, me encantan los caballos a mí, yo también tuve caballos cuando era niño y creo que los caballos y los perros son mis animales favoritos. Esa es una de las, ¿cómo se dice?, de las pasiones de ella y su familia. Obviamente los caballos son bellos y salen en los palenques montados a caballo y todo eso. Bueno, ustedes eso lo saben
Bueno, señoras y señores, vamos a la nueva adicción de Hollywood. La nueva adicción de Hollywood y, pues, y de otros lugares también, no solamente de Hollywood, se llama Ozempic. No sé si han escuchado el... Y tiene mucha gente que está ahora flaca, se ponen eso y se ponen delgados y tú sabes. A mí me gustaba aquella canción, como era que decía, aquella canción, no sé si ustedes la conocen. Ozempic. El comercial, esa canción me parecía súper ochentera, así súper cool. Vamos a ver esta nota. Comadres, hoy les contaremos de la nueva adicción de los famosos. Una inyección que está revolucionando el mundo de la belleza. El Ozempic. Este medicamento, originalmente diseñado para tratar la diabetes tipo 2, se ha convertido en el secreto detrás de las figuras perfectas y delgadas de muchas celebridades. Primero, las Kardashian. A pesar de sus constantes negaciones, nuestras fuentes confirman que Khloe, Kim y Kylie están y han usado Ozempic para mantener esas curvas de infarto que todos envidian. Y no están solas. Cristina Aguilera y Oprah Winfrey han dado un cambio atómico. Y hasta Raúl de Molina y su hija Mía han sido atrapados en esta moda peligrosa. El propio conductor lo confesó. Nuestras cucarachas nos informan que Lele Pons también se une a la lista de quienes recurren a esta inyección mágica. Pero eso no es todo. La reggaetonera Karol G y la provocadora Tokisha también estarían utilizando la semaglutida, como se llama el componente del Ozempic. Las transformaciones físicas de ambas en tiempo récord dejan poco a la imaginación, a pesar que ambas tienen fuertes rutinas de ejercicios y baile. Y para rematar, ahora el multimillonario Gianluca Bianchi también está en la jugada con una pérdida de peso impresionante que confirma el uso del medicamento. Pero comadres, no se dejen engañar. El Ozempic no es solo un truco de belleza. Este medicamento debe ser administrado por médicos y solo después de una evaluación exhaustiva. Se dice que tiene serias contraindicaciones como riesgos de cáncer de tiroides, pancreatitis y problemas gastrointestinales. Así que, por belleza solamente, no debe ser administrado, o eso dice la industria para la salud en los Estados Unidos. Lo más alarmante es que esta tendencia está convirtiéndose en una adicción peligrosa entre las famosas, y lo peor, se está extendiendo a la gente común. Ahora sí, que adiós, lonjas. Ahí está Ozempic. Bueno, yo creo que lo importante es que si usted se quiere administrar esto, comadre o compadre, usted es libre de hacer lo que usted quiera, pero lo importante es que tenga supervisión de un profesional, en este caso un médico que le pueda guiar de la manera correcta. O sea, se habla de que se están vendiendo otras marcas y lo hacen que si te las envían a la casa, por Facebook, por Instagram, para que te las pongas tú mismo, y me parece que eso no es lo adecuado, tengan mucho cuidado con eso. Y yo, bueno, ustedes saben, yo me cuido bastante. Yo creo que hay otras formas de mantenerse saludable, no solamente utilizando estas medicinas que pueden traer contraindicaciones, sino, oye, coma sano, haga ejercicio, yendo al gimnasio, ¿no? Espiritualmente es importante también que trabajemos en ese lado. No, todas esas cosas nos va a ayudar a sentirnos mejor y a que nuestro cuerpo... Obviamente, la comida, como siempre digo yo, la comida es lo más importante de todo. Es un 80% la comida, es un 20% el ejercicio. Si usted come de la manera correcta, menos alimentos procesados, etcétera, etcétera, usted va a bajar de peso. Va a bajar de peso sin necesidad de tener que administrarse absolutamente nada. A mí me funciona, así que yo sé que a usted también le puede funcionar. Seguimos a lo que vinimos, que son los chismes. Señoras y señores, la hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro, el güero, le han pedido la mano. Se va a casar con un empresario que se llama Pablo Bernot. Es heredero de una de las empresas de Cuernavaca, Morelos, con mayor tradición familiar. El restaurante Las Mañanitas es de él. Está en un exclusivo hotel. También es un spa y ha tenido entre sus huéspedes y comensales a figuras como el fallecido Duque de Edimburgo, Juan Gabriel, Luis Miguel, Salma Hayek y Bono, cantante de U2. Mira qué bonito es el amor. Me encanta, me encanta. Se ven bien, hacen bonita pareja. Así que le deseamos todo lo mejor a la hija de Angélica Rivera. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, y de uniones a separaciones, vamos ahora
con Alicia Villarreal. Vamos a ver este recap que hicimos de algo que se habló aquí en Chisme No Like, donde dimos la noticia que se separaba. Veamos. Efectivamente, Alicia Villarreal, aunque no lo quiera reconocer, tiene graves problemas con Cruz. ¿Qué famoso productor llegó a las 5 a.m. a un cantabar de San Pedro con unas chicas buena onda mientras su esposa andaba trabajando? Le están poniendo los cuernos a Alicia Villarreal. Otra vez. Les tengo chismecito de Cruz Martínez. Me mandaron fotos de su novia. Es de Poza Rica. El fin de semana estuvo allá. Se llama Lorena Torruco. Los Cumbia Kings en el Central 20. Estuvieron en ese restaurante el jueves en la noche, ayer por la mañana y anoche la fiesta. Y que estuvieron varias veces en ese restaurante porque ella es muy amiga de los dueños. Resulta que la amante en cuestión, o sea, Lorena Torruco, cumplió años y Cruz y su grupo le fueron a animar la fiesta. Pues resulta y resalta que Lorena cumplió 30 años el fin de semana y llevó nada más y nada menos que a los Cumbia Kings a su cumpleaños. ¿Cuánto le habrán cobrado por tocar en su fiesta? Dicen que para marzo del 2023, en el concierto que tuvieron los Cumbia Kings en Poza Rica, ella estuvo con él. Hace meses fueron a Poza Rica, a la Plaza Cívica, me parece, y Lorena y sus amigas estaban al lado del escenario. En marzo, los Cumbia Kings fueron a Poza Rica y al parecer ya se conocían. Y que a la amante en cuestión le gustan los casados. ¡Inventada! A ella siempre le ha gustado andar con hombres casados o quitarle los novios a sus amigas. Ups, bueno, Alicia no era su amiga. Se ve que la fiesta de cumpleaños de Lorena estuvo bien divertida con los Cumbia Kings. Y para sellar su amor y que no quede duda, en abril de este año se fueron juntos a París. Y por supuesto que ella lo presumió en sus redes. Las dos fotos son del 3 de abril y pues se fueron a París, juntos, por si querían pruebas. Ya en 2013, Cruz había engañado a Alicia Villarreal. Incluso tuvo un hijo con una fan a quien le dijo que estaba separado de su esposa. Anduvieron del 2008 al 2010 y todo su staff sabía. Al menos eso fue lo que dijo ella. En aquel entonces, como buena regiomontana, la cantante decidió luchar por su familia, perdonar a Cruz, que porque confiaba en que su amor era más fuerte. Pero ya no. Eso se terminó. Y es que, como Cruz Martínez, aparte de feo, tiene muy malos modos y no sabe respetar a su familia, Alicia Villarreal dijo basta y hasta ha empezado ya el proceso de divorcio y la separación de bienes, marcas y dinero. Y precisamente este fin de semana se le vio al susodicho con esta nueva conquista. Y todo por celos. Ahora te contamos. Ay, Dios mío, qué bochinche, Padre Celestial, qué bochinche, Dios mío. Yo le deseo a Alicia que pase todo esto ya, ¿no? Qué fuerte, comadres, compadres, no se metan con hombres casados o mujeres casadas. Ese es el karma. El karma viene por ustedes. Eso no puede suceder. Ay, Dios mío, pero bueno, tenemos una entrevista de Alicia ahora en donde está hablando referente a esto. ¿Qué dice Alicia? Alicia, pues muchas felicidades por este auditorio. Ahora está este éxito viene acompañado de polémica. Me gustaría preguntarte si has podido hablar con Cruz sobre la salud de su madre, ahora que se comentó tiene cáncer, si ya has podido hablar con ella. Sí, yo creo que eso es nuestro primer enfoque, o sea, son nuestros padres, que se sientan bien, que nuestros hijos estén tranquilos, con sus abuelos también. Y yo creo que son momentos en que la familia está un poco sensible y ya las cosas de adultos, digamos, pues las manejamos así con un poco más de tranquilidad y de madurez. Claro. Y entiendo que todo es un proceso, como lo acabas de decir, pero sí nos gustaría saber si tienes planes de divorciarte o lo están todavía considerando. Respondo a eso cuando te digo que el divorcio no es un papel, realmente es un proceso. En el matrimonio hay muchos amigos y estamos pasando definitivamente todo. Tengo unos hijos y yo no hubiera querido empezar con esto, pero quiero decirles que tengo una familia de unos hijos y como mujer responsable, como artista, a veces es difícil
cómo sobrellevó toda esta historia, ¿no? Ay, sí, qué triste por los hijos, Dios mío, que estas cosas pasen, sobre todo por ellos, porque eso son cosas que quedan, traumas que quedan, que esas cosas nunca se olvidan. Cuando uno tiene esos traumas, a todos nos ha pasado, que hemos tenido experiencias de niños, queda eso por los hijos que se arreglen. Y bueno, ahí ustedes vieron a nuestro querido Lalo, que siempre está a la vanguardia, siempre está ahí siendo el que hace las preguntas más contundentes y más interesantes que ustedes quieren escuchar esas respuestas. Pero bueno, seguimos. Comadritas, voy a saludarlos. Compadritos también. ¿Quiénes están conmigo por aquí el día de hoy? Gracias por todos estos mensajes. Alejandro López de Palacios. Ay, no inventes. Ok, esto son cosas entre ustedes, jefa tóxica. ¿Quién más dice por aquí? Bessy. Vamos, querido Char, rompamos récord. Denle like, por favor, comadritas, denle like. Ya yo le di like. Yo ya di mi like, por favor, ayúdenme compartiendo este show. Es la primera vez que estoy solito con Dios, con ustedes y con mi querida gente en la cabina y con mi otra querida gente directamente de México. Decía Bessy, vamos, querido chat, rompamos récord de likes para que sea arroba, se anime a soltar los chismes sin remordimiento. Gracias. ¿Quién más está por aquí? Vamos a ver, ya di mi like. Paola, gracias, querida Paola. Vilma Alverenga. Alverenga, saludos, Robita. Saludos, ya tengo mi jíbara. ¡Yes! Me encanta. De Janiat. Janiat, saludos, Robert. Bendiciones. Jíbara is the best. Gracias, Paola. Manuel Herrera, saludos, compadre. Manuel saludando, me encanta. Angeli Guerrero, Robert, excelente conductor. Gracias. Bueno, yo trato, mi gente. Yo soy artista, yo soy cantante, soy actor. Y me ha tocado aquí aprender también a hacer este tipo de trabajo, que lo he hecho siempre con mucho cariño y respeto para ustedes que están allá siempre escuchándome. Liz Valadez, hola, Robita, saludos. Saludos, Andrea, saludos, Roba, me encanta tu video de tu nueva canción, muchas gracias, muchas gracias. Lina Cantillo, bello, Roba, saludos desde Colombia, me encanta, me encanta. Más tardecito voy a seguir leyendo más mensajitos aquí. Gracias por estar conmigo. Gracias. Bueno, Javier y Elisa, señoras y señores, están desaparecidos. No sabemos dónde está Javier y Elisa en este momento. Así que vamos a estar aquí pendientes a eso más adelante en el show. Tenemos una super bomba, mi gente, la Casa de los Famosos. Eso está que explota porque Adrián Marcelo ha sido básicamente expulsado de la casa. ¿Qué clase de bochinche el que se formó ayer en la gala de la Casa de los Famosos? Si usted la está viendo, usted sabe de lo que estoy hablando. Además de eso, vienen por ahí, Dios mío querido, Padre Celestial, vienen más cosas de Ricky, mi excompañero de Menudo, Dios mío, con otros, con otros chicos, Padre Celestial, que estás en el cielo. Pero bueno, vamos a hacer ahora una pausa a esto. Estoy hablando. Vamos a ver este gráfico de Anuel. El cantante de Anuel aparentemente está en contacto ya con su hijita, Kat Leya. Ahí tenemos una imagen de un chat que salió en la cuenta de la niña. En la cuenta de la niña. La niña tiene una cuenta en redes sociales, cosa que yo todavía no puedo entender. Pero aparentemente, desde que ella se separó del elemento Tekashi, Anuel ha estado en contacto más con Yailin, la más viral. Me parece fantástico que esté en contacto con su hija, ¿no? Los padres tienen que estar siempre pendientes de sus hijos, porque si no, cuando crecen, no van a tener bonitos recuerdos. Y otra cosa, Anuel también está embarazado. Ahora va a ser papá por tercera vez, ¿correcto, no? Y además está con una novia venezolana, una novia venezolana que se llama Lauri Saavedra. Felicidades, Anuel, al tercero, papá, estás joven todavía, te deseo lo mejor siempre. Bueno, señoras y señores, vámonos a la Casa de los Famosos. Bueno, Paul Stanley le aconseja a Arat, bueno, se lo aconsejó porque esto ya Adrián no está en la casa, pero Paul Stanley le aconseja a Arat que enfrente a ese Adrián Marcelo. Yo creo que más de uno le quiere. ¿Qué dice?
¿Crees que tal vez Arad no ha explotado para que la gente no lo catalogue como una persona agresiva? ¿Que ese sea el motivo por el cual se contenga tanto? No, Arad es una persona que ha trabajado mucho en su mente, en su persona, en sanar, y él es el que está ahí a toda madre. Entonces, se merece estar ahorita con el cariño del público, como lo está haciendo muy bien. Si pudieras entrar al confesionario, ¿qué consejo le darías, Sara? Que ya le echara huevos y que ya le contestara ese cabrón. ¿En tu corazón no hay rencor o algún sentimiento negativo para Mario? No, a lo que voy es que, a ver, los vuelvo a poner en contexto. Desde luego que hay un... Dicen que recordar es vivir, ¿no? Entonces, de recordar todos esos momentos que viví trágicos en mi infancia, que a pesar que pase el tiempo, pues no es fácil darles la media vuelta. Y sí, hoy por hoy estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, que es ser papá. Y esa es mi prioridad ahorita. Ahí está, apoyando a Arad de la Torre. Me parece bien porque ya el controversial ya no está en la casa de los famosos. Y ahí mismo Mario Besares aparentemente se le ha salido en la casa de los famosos de que tiene un teléfono dentro de la casa. ¿Cómo es eso? Se supone que no hayan teléfonos, se supone que estén completamente incomunicados, pero tenemos unas imágenes de esto, ¿cierto, no? Tenemos un voiceover, veamos. Hoy vi mi teléfono y vi todos los resultados. Ya la cagué. No es cierto, no tengo teléfono. ya la cagué, papá, se te zafó. Yo no puedo entender cómo es que eso se ha podido, viste, llevar a cabo. Aparentemente ahí suceden, recuerden, ahí suceden cosas que nosotros no sabemos. Esto es una producción que está detrás de cámara. Seguramente si se le salió es porque debe ser verdad, tenga mucho cuidado, que ha tenido un teléfono y entonces sí ha estado en comunicación. De repente es un teléfono solamente para que esté en contacto con la gente de la producción, digo yo, si es que le quieren decir algo privado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Raúl Araiza, quien también es compañero de Arad en la conducción en el programa de hoy, dice que Arad ha limpiado su imagen. Muchos conocemos y sabíamos, otros pensaban que Arad pues era una persona que no tenía autocontrol, que era agresivo, que tenía ataques de ira, etcétera, etcétera. Pero su compañero está diciendo y entiende, obviamente es su amigo y su compañero lo va a defender, y está diciendo que él esta vez se ha comportado y que ha limpiado su imagen. ¿Cómo has percibido pues esta situación con Arad dentro de la casa? ¿Él se ha visto vulnerable? ¿Se va? ¿No se va? Desde tu corazón de hermano, ¿cómo has percibido esta situación? Pues miren, ya ven que hemos hablado de esto. El proceso de él creo que ha sido muy bueno. El proceso de él, para mí, lo digo abiertamente, creo que ha limpiado su imagen, que es la imagen que erróneamente había por diferentes situaciones, circunstancias y culpas de él también, igual que yo. Pero él, la esencia de él es bueno, talentoso, amoroso, cariñoso. El problema de aquí es que el lugar para sacarlo, esa vulnerabilidad, la casa no es el lugar para hacerlo. Y si se formalizara en un futuro una relación entre Adrián Marcelo y Galilea, tú la apoyarías, desde luego. Es que ya lo dijo Adrián Marcelo, debió tener que había tenido sus quereres con Gali. Yo creo que él en sus sueños mojados, ¿ah?, ha estado mira, yo respeto a la esposa de Adrián. Ahora que la vi, le dije, no sé cómo le hizo caso, güey. O sea, la esposa está guapa y todo, pero igual él tiene un encanto dentro de lo que tiene. Muy escondido, güey. Bueno, pero también... ¿Crees que se está queriendo colgar de la fama de Galilea? No, se va a colgar de todo. Se va a colgar de todo. Dice que tiene su encanto. ¿Ustedes qué dicen, comadre? ¿Ese caballero tiene algún encanto con todas las cosas que ha dicho y ha hecho, no? Y bueno, Arad, saben, como dije, ha tenido esta historia de ataques de ira, etcétera, etcétera. Y él, su amigo está diciendo que ha limpiado su imagen. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Yo personalmente conozco a Arad. Hace muchísimo tiempo que no lo veo, pero me parece que es una persona súper
extremadamente talentosa y es un padre de familia. Y bueno, quién sabe, yo no sé quién va a ganar esa Casa de los Famosos. ¿Ustedes qué opinan, comadritas, compadritos, que la están viendo ahí todos los días? ¿Por quién van a votar para que sea el ganador? Yo no sé, yo creo que de repente puede ser el ganador él, puede ser Gala, no sabemos todavía. ¿Ustedes qué dicen? Si me pueden poner en el chat ahí qué es lo que ustedes opinan referente a esto. Vamos a ver. Yager, ¿por qué no hacemos una encuesta? Vamos a hacer una encuesta en Chisme No Like de quién creen que va a ser el ganador. Si puedes poner varios nombres, no sé, o puedes poner los que queden en la Casa de los Famosos. Vamos a ver, Arad, Gala, Mario, Brigitte, Karime, si puedes poner la encuesta, que las comadres voten, para tener más o menos una idea de quién usted piensa que va a ganar en la Casa de los Famosos. Y recuerde, más adelante vamos a tener aquí el querido psicólogo que ha estado con nosotros aquí ya varias veces y ha sido entrevistado por Elisa también, Javier Hugo Suárez, con una maestría en criminología y en psicología forense, etcétera, etcétera. Viene para acá y nos va a hablar un poquito sobre este perfil de gomita y de también va a hablar de gomita y va a hablar de qué es lo que está pasando, cuál es su opinión referente a todo esto que está pasando y todo lo que sucedió con la salida inesperada de Adrián Marcelo de la Casa de los Famosos. Bueno, Nicola, recuerden que aquí pusimos ayer, creo que fue ayer, ¿no? Fue ayer o antier, a Agustín y Adrián Marcelo, donde aparentemente estaban consumiendo sustancia, estaban ahí de espaldas, estaban haciendo y que algo, aparentemente. Tenemos una entrevista de Nicola en donde pues, nos da sus declaraciones, él es el mejor amigo de Agustín, donde da sus declaraciones referente a esto que vimos aquí. Oye, Nico, ¿y cómo reaccionas? ¿Qué nos puedes decir ante estos videos que ya se han viralizado, donde se puede ver a Adrián Marcelo y Agustín alegadamente consumiendo sustancias? Me lo preguntaron, te soy honesto. Yo no creo que estén consumiendo nada. No, a ver, imposible que estén consumiendo nada. Lo voy a decir, imposible. ¿Que la broma está fuera de lugar? Sí está fuera de lugar porque tienes que ponerte, tienes que darte cuenta que sí, lo estás haciendo una fiesta en la madrugada, pero eso, te están grabando 80 cámaras. Un poquito más alto. Te están grabando 80 cámaras y esos clips se hacen viral. Y esos clips lo ven gente joven, gente de 12 años, 13 años, mi hijo, que piensan que es normal hacer eso porque al final sí pareciera. Creo que fue una broma que se les pasó de las manos, porque como digo, yo entiendo el humor negro, entiendo las bromas, a mí me gusta el humor negro, pero el humor negro consensuado, no cuando no está consensuado por otra persona, porque yo no me voy a reír de algo, de una, un defecto de una persona, voy a hacer una broma de algo si a la otra persona le duele. Si la otra persona se ríe conmigo y nos podemos reír de los errores que hemos cometido, de las cosas, no hay ningún problema. Igual con esa broma, creo que es una broma que no estaba, que no era el lugar, no era el momento, más que todo por la gran plataforma que te están brindando para dejar cosas buenas. ¿Por qué no dejar cosas buenas también? ¿Por qué no divertirse? ¿Por qué no dejar lealtad, el liderazgo, otros valores, amistad, amor? También se puede dejar esos valores, no solamente tenemos que dejar lo malo, ¿no? Ahí está. Esas son las opiniones de Nicola. Yo, la realidad del caso es que sí, pareciera como bastante, ¿no? Surreal eso de que están ahí dentro de la Casa de los Famosos haciendo drogas. Yo realmente creo que quizás fue una broma en donde lo hicieron de sustancias, para aparentar esto, pero la realidad del caso es que es algo muy delicado y como dice Nicola, estos programas los ven los niños. Hay niños que ven, comadre, no dejen que sus hijos y sus hijas menores vean este programa. Este programa está fuerte y caliente y no es para niños. Bueno, Ricardo Peralta, estamos en la casa y seguimos en la casa. Quien es gran amigo de Agustín, le dice a Marcelo, tenemos un voiceover donde le dice a Marcelo que le envían mensajes de hate, de odio, porque hay muchos mensajes de odio que sabemos que han ido dirigidos a este personaje. Escuchemos esto. A mí mis hermanos, uno me dijo, México ya conoció tu humor pesado, ahora que conozcan tu corazón pesado, afuera hay clips míos fuertes. ¿Qué? ¿Quién te está diciendo? Te mamaste. Pero o sea, aquí sí lo guardan, o sea. La realidad es que uno cosecha lo que siembra. Y si tú sembraste odio y si tú sembraste mala educación, pues el karma se va a regresar
hacia ti y vas a recibir lo mismo. Ahora, ¿cómo es que a Ricardo le están llegando esos mensajes? ¿Cómo él sabe esto? Bueno, esto entonces daría, ¿cómo se dice? Entonces, ¿por qué? Porque de repente es que sí tienen teléfonos allá adentro, de repente es que sí tienen manera de comunicarse con personas en el exterior. Y bueno, ¿cómo se le salió a Mario Besales? Correcto, pero escuchen ahora esto. Tenemos un voiceover donde le gritan un video donde hay un carrito que pasa fuera de la casa y le grita a Adrián y le gritan ¡fuera, fuera, 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 vete! Está ahí. Está ahí, lo tenemos ahí, el voiceover. ¡Fuera Adrián Marcelo! ¡Fuera Adrián Marcelo! ¡México no te quiere! ¡México no te quiere! ¡Fuera Adrián Marcelo! Ahí está, fuera Adrián Marcelo, y se les cumplió, ay Dios mío, se les cumplió el deseo. Adrián Marcelo, como dicen en Puerto Rico, está fuera, está, lo botaron como bolsa, papá, fuera de la casa de los famosos. Señoras y señores, Adrián Marcelo dijo, hasta aquí llegó esto, no quiero salir, no quiero estar aquí. Anoche en la gala en vivo dijo esto, que no querían más. Ustedes saben que ha habido aquí... esto me llamó la atención, esto que dijo, que se va una mujer menos que maltratar. ¿Cómo es eso? De que se va una mujer menos que maltratar, eso es lo que no entiendo. Vamos a ver esto. Yo no voy a jugar ningún juego, jefa. Yo exijo en este momento ver a yo aquí hasta aquí llegué, jefa. Si no quieres tomar en cuenta esto, discúlpenme con todo respeto, ya no es un tema que me interese. Espero a mi representante o lo que sea. Sí, solo estoy aclarando que yo no voy a jugar. Atente a las consecuencias, papá. Si fuiste cruel y vil, la vida te está pagando con la misma moneda. Pero ¿qué hay detrás de Adrián Marcelo? ¿Por qué Adrián Marcelo ha actuado de esta manera? ¿Qué hay en su pasado que lo ha hecho ser quien es? Y quien, no sé, cómo se proyectó en la Casa de los Famosos, obviamente ahí, aunque es un show que hay cámaras que te están grabando 24 horas, llega un momento que realmente eres tú. Eres tú porque es como un fenómeno, como que se te olvidan las cámaras y sale realmente quién es tu personalidad verdadera. Adrián Marcelo, entiendo que él mismo fue quien confesó esto, que cuando él era niño, él fue abusado por su niñera. Qué fuerte. Adrián Marcelo se ha convertido en el personaje más polémico de la Casa de los Famosos. Ha tenido enfrentamientos severos con Arad de la Torre y lo ha llevado al límite con sus agresiones. Y Gala Montes le ha dicho desde mis... hasta machista y narcisista. Ha encontrado en las palabras hirientes y los golpes bajos la fuerza para intentar destruir a sus rivales en la casa. Ante tanto hate han empezado ya a salir las historias más oscuras de Adrián Marcelo. El público recordó que él mismo le contó a Jordi los horrores que vivió en su infancia por una empleada doméstica que lo agredía física y sexualmente tanto a él como a sus hermanos y narró cómo los maltrataba. El pasado 6 de abril del 2023, Carolina Lerma denunció a través de su cuenta de Instagram que en febrero del año 2022 se sintió acosada por Adrián Marcelo. Ella pasó que el día 4 de ese mes tuvo un encuentro con Marcelo debido a que meses atrás habían tenido una relación sentimental, que iban a platicar sobre ello en el auto. Dice que mientras estaban ahí, Adrián Marcelo le mostró sus genitales, después comenzó a masturbar frente a ella, la besó a la fuerza y pretendía tener relaciones sexuales. Pero eso no es todo. Internautas han recordado una serie de tweets que Adrián posteó hace más de 10 años y que han causado gran indignación. Todo daba vueltas en mi cabeza, la imagen de la niña en un table dance. Dana Paola, eres un pésimo ejemplo para las niñas de ahora. Ojalá te hubieras quedado chiquita, como cuando hiciste María Belén. Te odio. Le quiero meter unas patadas... Léalo usted mismo. Prefiero no leerlo tampoco. Este
tampoco lo voy a leer. No, me niego a leerlos. Ahí está, comadres, qué fuerte que este personaje haya escrito estas cosas. Y bueno, lamentablemente, qué fuerte que haya sido abusado cuando niño. Estas son cosas que quedan cuando somos adultos y hay que buscar ayuda. Ahora vamos a tener al psicólogo Javier con nosotros, que nos va a estar hablando un poquito más sobre esto. Tenemos ahora un voiceover sobre Adrián también, que está con Gala en un enfrentamiento que tuvieron anoche, justamente ese enfrentamiento que colmó la copa entre ellos en la casa. Veamos. De verdad. No es con la mujer, Gala. Okay. Es contigo el problema. Tenemos tú y yo un problema y está bien, no pasa nada con tenerlo. No puedes utilizar nuestra bronca como para transmitir que yo tengo un odio sistemático a la mujer. No la utilicé. Eso es muy grave. No la utilicé. Porque estoy ironizando lo que dijiste. ¿Y por qué dijiste eso? No fue por eso, fue porque comploteamos. ¿Y por qué te bajaron de la suite el día que me violentaste? ¿De qué estás hablando? Me estuviste insultando. La suite me la quitaron. Te quitaron la inmunidad por eso, güey. No es cierto. Ubícate. Pues no sé. Piensa. La suite no la quitaron por completeárnosla. Te lo dejo aquí. Lo dejo sobre la mesa. La quitaron y se fue Flaming Hot por tu culpa. Se fue Bimbo por tu culpa. Porque el contenido que das es misógino. Doy. Y entonces, es violento. Lo doy yo solo. ¿Sí? O sea, tú y yo en esta discusión soy yo el violento. ¡Claro! ¡Ese día me violentaste a mí! ¿De qué hablas? Nos lo quitaron por complotear, Gala. Bueno, oh, pobre hombre. No soy pobre víctima. Pobre hombre, no soy ahora víctima. Tú eres el santo. No puedo, Gala. No me bueno, dejes. Está bien, ya, está bien, güey, ya, como tú quieras. Yo nomás te digo, piénsalo esta noche, agárrate los huevos y salte. Y salte de aquí. No, pues ya sé, te faltan. No te enojes nada más. No, claro que me enojo. Es que te exaltas claro. Y empiezas... No, no me vas a decir qué hacer. No, yo no te digo qué hacer. No me vas a decir qué hacer. Estás alterada y estás no confundiendo cosas. No me digas qué hacer. Sí, estoy enojada. Estoy enojada y puedo exaltarme. La suite, te recuerdo, me la quitaron. Te la quitaron. Me la quitaron por completear. Porque diste un mal ejemplo. No es por cierto. Eso. ¿En qué momento? Claro que sí. La suite nos la quitaron por completear. Piénsalo. Estás mezclando cosas. Piénsalo. Porque estás mezclando ¿Y por qué cosas. Te ríes, así wey? Como aquella vez que me dijiste que te gané por tu culpa. No estoy mezclando nada. ¿Por qué se fue Flaming Hot, güey? ¿Por qué? Ay, qué fuerte. Y bueno, luego de este enfrentamiento, tengo entendido que Gala fue y vomitó. O sea, así estaba de afectada. Del coraje se fue a llorar al cuarto, terminó vomitando. Ahora tenemos unas imágenes, tenemos un video de la hermana, de su hermana Krista, en donde obviamente está molesta por este enfrentamiento. Y también se queja y dice que por qué... Nadie de esos que estaba ahí, estaban ahí sentados. ¿Por qué nadie la defendió? Se quedaron, mira, calladitos. Nadie tuvo el valor de levantar su voz en contra de este personaje, Adrián Marcelo. ¿Qué dice Krista? De esa forma, lastimarla, usar las cosas que no tienen control sobre ella para herirla, para humillarla y denigrarla. Porque es lo único que ha hecho. Y eso, mi querido Adrián, se llama violencia. Entonces, tu contenido es una porquería. Y ojalá que México jamás haga que se te olvide. Y de verdad te lo deseo con todo mi corazón. Que México jamás haga que se te olvide lo mierda que eres. Y neta, de verdad, que poca mierda que nadie haya podido defenderla. Que nadie la haya ayudado. Y que solamente se haya levantado a decirle, cálmate. Eso no se hace. Eso no se hace. Cualquier persona de las que estuvo ahí le pudo haber dicho cálmate al pendejo este. Cualquiera. A cualquiera se le pudo haber ocurrido decir, oye, cálmate. Mi hermana ahorita está así porque tiene unos putos huevos de jamás dejarse. Ella es toda una enseñanza para muchísimas mujeres y espero que entiendan. Uno tiene que darse a respetar porque hay pendejos como ese güey que van a tratar de llegar a hacerte sentir menos y está pendejo.
Mi hermana jamás te va a dejar. Y justo como te lo dijo mi hermano, te faltan huevos para salirte de esa casa. Porque de que puedes, puedes, pues si no es otro. Es increíble, ya les están diciendo, se les están yendo los patrocinadores por tener un misógino machista en esa casa. ¿Qué están esperando? ¿Que al rato sí le envenene? ¿O que al rato sí le aviente aceite? ¿Como lo hizo porque sus bromitas? Ah, pero perdón, es que si aclaramos el machismo, ya no es machismo, bravo. No entienden, de verdad están cabrones. Ustedes escucharon eso, ¿verdad? Ay, señores. Ay, señores, Padre Celestial que estás en el cielo. Ahora, señoras y señores, tenemos el enlace con un súper profesional, Javier Hugo Suárez, quien ha estado aquí antes en el show. Él es psicólogo con una maestría en criminología y maestría en psicología forense. Colaboró en la PGJDF en el área de psicología, poligrafía y criminología. Actualmente tiene un despacho especializado en mera dictámenes en casos de delitos sexuales, así como la elaboración de perfiles psicológicos particulares. Javier Roba, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando, querido? Gracias, gracias por estar aquí conmigo. Hoy soy yo solo quien está sí, contigo. Sí, bueno, pues te voy a hacer un poco de compañía por acá. Gracias, te agradezco, Javier. Bueno, ya tuviste cómo está esta locura en la Casa de los Famosos, todo lo que ha pasado, cómo sacaron a Adrián. ¿Cuál es tu visión o cuál es tu opinión profesional referente a todo esto? Mira, fíjate que mi opinión la voy a recordar un poquito lo que habíamos hablado hace unas semanas cuando hice la hipótesis, el análisis, la hipótesis sobre Adrián Marcelo y lo vinculo con el bufón. Y cuando me referí al bufón, no sé si te acuerdes, dije, está vinculado con la destrucción del otro, también de sí mismo, pero también de todo el entorno, y se cumplió eso que dijimos aquí en Chisme No Like. Es decir, no nada más hace sentir mal a Gala Montes, también actúa en sus propias palabras, en su propio perjuicio, pero pone en jaque, más importante de todo, todo el medio ambiente, es decir, todo el proyecto de la Casa de los Famosos, en jaque por escalar las cosas a un nivel, que resultó intolerable para las marcas, para Gala, pero últimamente las marcas cuando empiezan a salirse, Rexona, Unilever y demás, es ahí donde la Casa de los Famosos dice, bueno, por más rating que nos den tus escándalos, pues vamos a tenerte que decir adiós, ¿no? Claro, los patrocinantes son los que mantienen vivo también el show, ¿no? Obviamente, esto se anuncia en los productos, etcétera, etcétera. Si le quitan este dinero, pues imagínese. Totalmente, totalmente. Ahora, la opinión que tengo, fíjate que he estado pensando mucho al respecto y no nada más me iría yo sobre analizar a Gala Montes, las faltas de respeto que hubo de unos a otros. No creo que haya sido exclusivamente un agresor Adrián Marcelo. Yo creo que él estaba inconsciente de lo que estaba pasando, de hasta dónde estaban llegando sus palabras. Él me da la impresión que si lo hizo es pensando que era algo genial. Y también, yo creo que también Gala Montes se supo defender muy bien. Es decir, al último, el vestidazo que traía, lo imponente que se veía, y cómo ella le decía, salte si tienes huevos, salte de aquí, con un empoderamiento que me rompe mucho con la idea de una mujer deprimida, ¿no? En ese sentido. Ahora, aguas, no estoy haciendo un diagnóstico, estoy haciendo una hipótesis, y si lo quieren entender como una especulación de lo que se ve a primera vista, porque esto bien podría ser un show armado por todos. Yo no me estoy comprometiendo a ese grado con mis palabras, pero lo que sí, a primera vista lo que puedo ver es que es una mujer empoderada, poderosa, y Adrián Marcelo creo que llevó el juego a donde no le convenía. Fíjate, Roba, que hace muchos años Napoleón Bonaparte, el gran estratega militar, dijo, la única forma de ganar una discusión con una mujer es huyendo.
Entonces, está bueno, creo que la regó un poquito ahí Adrián Marcelo en cuanto a su estrategia y demás. No creo que haya sido inteligente él. La gente dice que es muy inteligente. Yo creo que actuó con gran torpeza. Sí, yo también estoy de acuerdo. Sí, porque yo, no, o sea, a él como que se le fue, como dicen el refrán, se le fue el tiro por la culata, ¿no? Él se le fue de las manos. Él, obviamente, este programa, sabemos que es un programa controversial, que tiene que existir este tipo de roces, ¿no? Para que se mantenga el público de alguna manera sorprendido, viendo, y que tenga rating, eso lo sabemos, pero pues definitivamente sí, se le fue la mano. Sí, totalmente. Ahora, fíjate que tengo una opinión personal y es, vamos a ver el tema de Adrián Marcelo y todo esto que está pasando, no nada más en cuanto a los individuos, sino el contexto en el que se dan estas interacciones, y es un fenómeno de lo podemos entender como un experimento social. El experimento de las cámaras de vigilancia es algo que viene desde hace muchos años y hay uno que se conoce como efecto Hawthorne. El efecto Hawthorne proviene de una fábrica que se llamaba Hawthorne Works, donde trabajaban y maquilaban teléfonos para casa. Duró 10 años, entre 1900 y 1930, un experimento para que la gente trabajara mejor, para que hicieran lo que se esperaba de ellos a través de la vigilancia. A partir de ahí se sabe que si tú estás siendo vigilado y además estás consciente de que estás siendo vigilado y supervisado, tu rendimiento sube mucho más. En este caso de la Casa de los Famosos, Roba, yo te pregunto, ¿qué es lo que se esperaba de ellos? Los productores, como que, ¿qué es lo que espero de tú que vas a entrar a la Casa de los Famosos? Bueno, yo no sé, yo entiendo que lo que se espera es que, pues, que número uno, que tengas, quizá que seas un líder, que entretengas a la gente, que la gente, pues de alguna manera, tú tienes que enamorar a la gente. La gente tiene que gustar de ti, la gente, para que la gente vote por ti. ¿Entiendes? Entonces, exacto, yo creo que esa es la misión cuando uno entra a la Casa de los Famosos. Yo nunca he estado en la Casa de los Famosos, no creo que nunca vaya a estar en la Casa de los Famosos, pero obviamente tú lo que quieres es tener el favor del público, porque el público es el que te va a dar la victoria. Y el rating es a través, muchas veces lo sabemos, a través del dramatismo, del escándalo y demás. Bueno, entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es gente que está bajo ese efecto en el que cada uno está cumpliendo lo que se espera de ellos. Esa parte exacerbada de los conflictos es porque ellos saben que eso es lo que se espera de ellos. Eso es lo que los productores quieren. Pero hay gente más servil que otra. Muchos que dicen, Adrián Marcelo, una persona que se impuso ante los demás. No, él está siendo de hecho más servil que ninguno ante los intereses de los productores de hacer el gran escándalo, a tal grado que le jugó en contra. Claro, pero es que esto no es favorable para él. O sea, él sale de la Casa de los Famosos ahora y la gente, en vez de quererlo, básicamente lo van a odiar. O sea, salió con mala fama de la Casa de los Famosos, ¿entiendes? Entonces, totalmente. Tengo una pregunta, ¿cómo usted evalúa, antes de que comenzáramos la entrevista, dimos la nota de que él había sido abusado cuando niño por una niñera? ¿Usted cree que cómo esto está ligado con estas actitudes de él, digamos, misógina? ¿Cómo usted ligaría esto que le sucedió a cómo le ha afectado a él en su vida para que él de repente sea ahora de esta manera con las mujeres? Mira, en ese sentido, escuché eso en una entrevista de él y creo que habría una hipersexualización porque está siendo él estimulado prematuramente. Sin embargo, lo que yo encuentro en Adrián Marcelo, según sus testimonios, es que su padre era una persona con una personalidad muy particular que podría, no lo dice así, pero lo entendí como que un hombre medio locochón y quizá un hombre superdotado con una inteligencia impresionante, pero con muchas dificultades también el papá. Y esta parte del bufón en donde él se quiere salir con la suya y se burla de todos,
Eso él lo dice que viene de parte de su papá. De hecho, más que del tema de la niñera, yo veo la personalidad de Adrián Marcelo más ligada a esta influencia de su padre y las características de su padre, que, repito, parecía una persona muy con una personalidad muy única. Pero creo que eso marca mucho más a Adrián Marcelo que el tema de la mucama que le hace sus tocamientos en ese sentido. Aparte, lo que veo en esta parte de misoginia, no estoy seguro de que sea misógino, pero lo que sí creo es que es un hombre muy inseguro y es muy probable que esa inseguridad le haya hecho actuar de esa manera ante sentirse amenazado. Pero nuevamente, lo que... A mí me da la impresión, perdón. Ajá. Sí, a mí me da la impresión que la parte del humor negro de él, esa es la parte donde me refiero del bufón. El arquetipo del bufón o el modelo de conducta del bufón es alguien que se puede burlar y trivializar aquello que es muy importante o muy doloroso y le quita un peso a través de la risa a esos problemas. Sin embargo, si la sombra del bufón, la parte negra y oscura, son humillaciones, es herir o aniquilar a través de la lengua. Por eso, en la obra de Rigoletto de Verdi, dice Rigoletto: yo tengo la lengua, él tiene el puñal. Cada quien tiene su propia arma, pero sirven para lo mismo, para aniquilar al otro. Claro, yo claro. Sí veo que había una aniquilación, pero no veo que haya una... que sea dirigido exclusivamente a las mujeres. Creo que es algo más general que exclusivo a las mujeres y naturalmente a las mujeres. No estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que esta parte es con hombres, con Arad, hasta con los hijos de Arad. Oye, no quiero que vean el programa, porque van a ver cómo voy a humillar a su papá, claro, etcétera, etcétera. Se le pasaron las cucharadas mucho a él. Ahora, acuérdate que él es una persona que vivía con, bueno, según él, con marihuana encima todo el día. Entonces se la quitas, no sé si eso también ayudó a exacerbar Sí. Esto que estamos viendo, ¿no? Sí, ¿qué nos puedes decir referente a Gala? Viste, ellos tuvieron este enfrentamiento el día de ayer, antes que él fuese sacado de la casa. Ella fue y vomitó. Uh-huh. ¿Cómo...? ¿Por qué sucede esto realmente? ¿Por qué? Obviamente sabemos que son los nervios y la cosa, pero ¿qué nos puedes decir referente a esto? Mira, lo que yo vi ahí en esa discusión que tienen es a una Gala muy poderosa, muy empoderada, y el tema del vómito puede ser un reflejo de su propia ira, en el que tiene que vomitar lo que no pudo decir con palabras. Quién sabe qué tanto le hubiera gustado decirle a Adrián Marcelo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ya se lo echó. Hasta ahorita sí. van a ir. Y una pregunta, viste que los otros que estaban ahí, ninguno dijo nada. Ninguno dijo nada, nadie tuvo el valor de salir a defenderla a ella. Okay, mira. ¿Por qué? Te voy a decir algo. A mí me dio la impresión de que era un pleito, una discusión entre ellos. Y tampoco yo considero que Adrián Marcelo le haya hecho... Él estaba diciéndole, no, acuérdate que las cosas pasaron así. A mí me sacaron del cuarto por esto, no por lo que dices. Y ella dice, no, fue por lo que yo... Entonces ya empieza unos dimes y diretes que parecía un pleito muy personal entre ellos. Es más, yo llego a pensar nuevamente como hipótesis que es probable que Adrián Marcelo se sienta atraído por Gala. Gala es una mujer muy bella. Es probable que él no sabe manejar esos sentimientos y es la forma que él tiene de sacarlos a través de una agresión, a través de burlas, como si fuera un niño de kinder, así lo veo, un niño de kinder molestando a la niña que le gusta. Nada más te digo, como una hipótesis, pero que vale la pena observar.
porque realmente esa es la sensación que me dio en ese momento. Digo, ¿por qué se la trae tanto con Gala? Sí. Parece que le gusta. Entonces, porque ese perfil del hombre inseguro, que no se puede expresar, que no tiene una buena interacción con las personas del sexo opuesto, que puede tener actitudes misóginas sin lugar a dudas, es porque no sabe cómo interactuar con la mujer, ¿no? Sí, con la mujer. Ahí sí puede ser el tema que dices de la muchacha que le hizo sus tocamientos. Puede ser que haya trastocado a partir de ahí sus interacciones con el sexo opuesto, es posible. Sí, no, tiene toda la razón. Ven acá, y Javier y Gomita, ¿qué nos puedes hablar de Gomita? El perfil de Gomita, ¿cómo usted ve a Gomita? Mira, Roba, a Gomita, la hipótesis que tengo, lo que llego a ver es que viene de un ambiente de circo. El ambiente de circo es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos como la normalidad. Es un ambiente muy específico y en cierto sentido muy cerrado. Ella, cuando su papá dijo que cuando entran a Televisa, Lapicito, su hermano, es el que les llamó la atención y a ella no la querían. Entonces el papá lucha y les dice, no, ellos siempre van juntos, siempre. Me imagino que el papá no quiso hacer sentir mal a la niña de nada más va a ir tu hermano a Televisa y tú te vas a quedar aquí en la casa viendo los programas nada más. Ha de haber pensado que se iba a sentir muy mal Gomita. Esto lo que estoy diciendo es que tiene un patrón, lo que veo, de no ser aceptada. Pero creo que su mismo esfuerzo por ser aceptada por los demás es precisamente lo que la lleva a tener el efecto contrario, como esos niños que va cayendo una hoja del árbol y entre más la quieren pescar, más se aleja. Bueno, sí. Eso es lo que siento que le pasa a Gomita con la aceptación y el cariño de los demás. Ella hizo una mención de que como que le estaba dinero a los amigos, ha bajado de peso, se ha hecho 20 cirugías o las que se haya hecho, todo lo hace por ser aceptada. Algunos dijeron que tenía un trastorno de dismorfia corporal, es decir, que ve algo, que suelen tener esta adicción a hacerse cirugías y no quedan como quieren en su mente. Yo creo que la razón de esas cirugías no es una dismorfia, es querer ser aceptada, querer entrar. Por eso dijo, yo estudié la licenciatura en no sé qué, cuando aparentemente es mentira. Ella dice o hace lo que sea por ser aceptada, pero creo que ese deseo es lo que precisamente hace que no se logre integrar a los grupos, porque no es ella. Es una interpretación de un papel que ella está desarrollando, claro, y esa falta, claro, de autenticidad hace que no conecte con los demás. Claro. Bueno, y no, ella está fuera de la casa. Javier, gracias, sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, con las comadres y los compadres, por su profesionalismo, por su elocuencia y por estas opiniones tan, tan interesantes y tan acertadas que nos dio. Roba, te deseo lo mejor en este día. Te saludo con mucho afecto. Gracias, Javier. Estamos hablando, bendiciones. Me cae bien. Qué buen señor, súper, súper bien. Bueno, vamos a ver, obviamente saben que ayer fue que explotó la bomba, que hizo que Adrián Marcelo se fuese de la Casa de los Famosos. Más aproximadamente el 50% de las marcas que patrocinaban el show se salieron, porque hubo tanta y tanta presión. Y justo ahorita me informan Nestlé. Todo el mundo sabe quién es Nestlé, está anunciando que se va también de la Casa de los Famosos. ¡Qué locura! Unilever. Contar con un conjunto de valores sólidos que promueven el respeto a las personas y la sociedad es lo que siempre ha guiado nuestras operaciones, asociaciones y marcas. Con este compromiso en mente es que tomamos la decisión de salir de la segunda temporada del reality show de los famosos en México, debido a que reiteradamente se han emitido ciertos mensajes por algunos de los participantes que no se alinean con los valores de la compañía.
En Rexona no abandonamos nuestros valores. Nos guiamos por un conjunto de valores sólidos que promueven el respeto hacia las personas y la sociedad. Con este compromiso en mente, es que tomamos la decisión de salir de la segunda temporada del reality show de los famosos en México, debido a que reiteradamente se han emitido ciertos mensajes por algunos de los participantes que no se alinean con los valores que promueve la marca. En el lado Solanda, nuestra misión es hacer del mundo un lugar más feliz e incluyente. Con este compromiso en mente es que tomamos la decisión de salir de la segunda temporada del reality show de los famosos en México, debido a que reiteradamente se han emitido ciertos mensajes por algunos de los participantes que no se alinean con los valores de inclusión que promueve nuestra marca. Creemos firmemente que todos debemos ser tratados con dignidad, honestidad y respeto. Reiteramos nuestra desaprobación sobre todo tipo de agresión, violencia o acto denigrante hacia cualquier persona e instamos a promover el respeto y la dignidad. Contar con un conjunto de valores sólidos que promueve el respeto y la sana convivencia siempre ha sido la manera en que nos conducimos en NOR. Con este compromiso en mente es que tomamos la decisión de salir de la segunda temporada del reality show de los famosos en México. Debido a que reiteradamente se han emitido ciertos mensajes por algunos de los participantes que no se alinean con los valores que promueve la marca. Señoras y señores, qué clase de escándalo este. Todos estos patrocinantes han renunciado a la casa de los famosos básicamente por Adrián Marcelo, quien en esta próxima nota vamos a ver. Cuando la jefa le dice, te fuiste papá, aquí no perteneces más, se acabó Adrián Marcelo. Ay. Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar la casa. El juego terminó para él. Me gustaría que el que quiera ayudarme a recolectar las cosas de Adrián del baño y de su cuarto, me ayuden por favor y lo lleven todo al almacén. Que descansen. ¡Qué fuerte! ¡Wow! Yo me imagino que más de uno allá adentro debe estar feliz y allá afuera también, comadrita. Usted que ve el show, me imagino que está contento de que ya no está este personaje en el show. ¡Ay, Dios mío! Señoras y señores, ¡qué locura que va a pasar en ese show! Yo no sé, pero vamos a estar pendientes. Aquí en Chismelo Like vamos a estar dándole las noticias, así que pendientes. Bueno, señoras y señores, vámonos con esta bomba. Bueno, estamos acercándonos a esta bomba que viene por ahí. El hijo de Ricky Martin, mi ex compañero de Menudo, está ahora, mira, en un rol, como dicen. Ahora sale bailando en sus redes sociales, ya las encendió. Parece que sacó ahí, mira, yíchale. Parece que sacó el talento de su papá. Está bailando, mírenlo ahí, échale. Dios mío, qué grande está, están grandes sus hijos. Se parece bastante a Ricky Martin. Míralo ahí, jovencito. Lo que pasa es que el pelo, pues, está diferente. Míralo. Échale. ¿Qué estará bailando? ¿Qué canción será esa? Ahí está. Bueno, lo agregará a sus bailarines. ¿Será que algún día estará sus hijos bailando con él? Yo creo que sí, yo creo que sería una buena idea. Si quiere seguir los pasos de Ricky, me imagino que en algún momento les dirá, vengan acá, vamos a bailar. Tú sabes, el papá tiene el poder de impulsar a sus hijos para que sean también. Ya tiene 17 años, así que felicidades. Se le ve bailando muy bien. Bueno, señoras y señores, vamos a ver esta nota. Esto es una nota de Ricky Martin. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando de este caballero con el que se le vio a Ricky por allá en Tailandia? Señoras y señores, este caballero que Ricky, pues no sé, se le vio. Se le ha visto en una foto porque este señor, este señor que se llama Max, puso unas fotos en Tailandia, Max Bars, con el Ricky. Así que estuvieron allí juntos. Está bien, mira, Ricky está soltero, que haga lo que quiera. Pero ahora aparentemente ha aparecido una tercera persona y no es un hombre, es una mujer. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que esta semana les dimos el bombazo de que Ricky Martin y su nuevo juguetito, el Escort Max Bars, estaban disfrutando de unos días en Tailandia en una cabaña muy exótica y privada? Prepárense porque la historia se pone aún más picante y escandalosa.
Y es que resulta que no estaban solos, ni en este ni en algunos viajes anteriores. La bella Kelly Real es una modelo de 23 años de Colombia que actualmente compite en el Miss Universe Colombia y que también ha sido parte del reality Acapulco Shore de MTV, ha estado acompañando a Ricky y Max en estas lunas de miel. Por supuesto, se preguntarán, comadres, ¿qué tiene que ver ella con todo esto? Parece que Kelly fue la perfecta pantalla para desviar la atención. En sus redes sociales publicaba fotos agradeciendo a Max por los lujosos viajes a Europa y Tailandia, donde incluso disfrutaron de safaris con elefantes y jirafas. Sin embargo, mientras los fans especulaban sobre una posible relación entre Kelly y Max y ellos jugaban a hacerle creer eso al mundo, Max realmente estaba con... Y aquí viene el chisme más jugoso. Kelly, que parecía estar solitaria en muchos de sus paseos, sirvió de cortina de humo para ocultar que Ricky y Max estaban disfrutando de momentos íntimos en la piscina privada de la cabaña que les mostramos en Chisme No Like y en otros viajes por Europa. Recordemos que Ricky Martin tuvo varias presentaciones por ahí como parte de su tour. Además, Kelly parece ser otra joyita más, como el actor de contenido para adultos Max Bars. Hace tiempo fue expulsada del Machu Picchu, este ícono patrimonio de la humanidad en Perú que es sagrado, y su falta de respeto haciendo videos cuando no estaba permitido le costó que la sacaran de patitas del lugar. Así que Ricky, desde Chisme No Like te aconsejamos que dejes de living la vida loca y escojas mejor a las amistades que te acompañan en tus viajes. Ahí está. Ay, Dios mío. Padre Celestial. Pepe. Música de tiburón. Enrique Martín sigue buscando su amor. Sigue buscando su amor y eso se vale. Cuando tú estás soltero o estás soltera, ¿quién te dice que no? ¿Quién te dice que no? Ahora, un influencer, señoras y señores, se llama Sebastián Tames. Es artista e influencer. Y dio a conocer que Ricky Martin le ha dado like a una de sus fotos. Ricky está buscando su amor. Como siempre digo, eso no tiene nada malo. No pasa nada si estás soltero. Vamos a ver esta nota. Él es Sebastián Tames, un chico muy jovencito que aparece en las redes con fotos sexys, sensuales y provocativas. Suele hacer reels de su pasión por los viajes que encantan a quienes andan de cacería. Niña, como que ¿por qué estoy recibiendo comentarios de que ay, pobrecito que está viajando solo? Niña, ¿pobrecito de qué? O sea, de la libertad que me gasto en estos momentos de hacer lo que yo quiera en la vida, que no tengo que poner mi vida en función de nadie, que si yo me quiero ir a acostar al paso, si me quiero ir de compras, si me quiero tomar un vino, lo puedo hacer sin que nadie me limite. Niña, es lo mejor que puedo estar viviendo en la vida. Chao, chao. Niña, puedo hacer ahorita lo que yo quiera en la vida. Es que ahora me senté a hablar con esa señora, por eso me saludó ahorita. No sé ni cómo hablamos, porque ella habla solo italiano y yo, pues, el italiano no te lo manejo, la verdad. Pero bueno, yo me la estoy pasando increíble y la verdad que muchas veces las personas no me pueden llevar el nivel de positivismo que yo me gasto de la vida, el nivel de valeverguismo. Hay mucha gente que es cojumbrosa, que se queja por todo y por todo hacen drama y eso así como, niño, usted se está dando cuenta que usted está respirando, que usted está con vida en este mundo. O sea, y no mucha gente lo entiende. Entonces, como que a veces prefiero andar solo, literalmente, que andar con una persona que me ande bajando las frecuencias, la verdad. Recibe cientos de likes, pero uno le ha volado la cabeza. Este, nada menos y nada más que de Ricky Martin, a quien le encantan los hombres guapos. Recordemos que anda o andaba paseando con el supuesto tercero en discordia entre su matrimonio, Max Bars, el actor porno con el que se ve desde hace más de un año. Obvio, Sebastián Tames se puso loco de emoción cuando vio que Ricky Martin le dio like. Obvio. Y claro que lo presumió en sus redes. No estoy soportando.
ni tardo ni perezoso, otro a quien le encantan los niños chiquitos y guapísimos, le dio like al reel. Daniel Bisoño no se podía quedar atrás. Oh my God. Estos dos hombres enamoradizos nunca dejan la cacería. ¡Ay, ay, ay! Bueno, hasta Daniel Bisoño lo sigue. ¡Ay, Dios mío, querido! ¡Ay, Padre Celestial! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Yo solo estoy informando esto, comadres. Ahí está Sebastián Tames. Éxito, suerte. Hasta, mira, es que hasta se parece hasta, no sé, a mí se me parece como a Ricky. Mira, cuando tenía el pelo largo, se parece. Viaja por el mundo, no sé. ¡Ay, Dios mío, querido! Practica el yoga, se ve que la pasa bien. Señoras y señores, es especialista en mercadotecnia, me informan todas estas cosas. Bueno, comadrita, vamos a ver la encuesta que estuve pidiendo temprano sobre quién usted cree que va a ganar la Casa de los Famosos. Ahí está, ahí está. Arad sacó un 19%, Bridget sacó un 10%, Gala 47% y Mario 23%. Así que según ustedes, quien va a ganar la Casa de los Famosos es Gala. Bueno, vamos a ver si es verdad. Yo creo que sí, que quizá puede que gane ella. Bueno, comadritas, gracias, compadritos, por haber estado conmigo el día de hoy. Es la primera vez que estoy solo aquí en Chisme No Like. Fue un reto, pero lo logré. Gracias, gracias, gracias. Estuvimos ahí. Me hubiese gustado estar más en el chat con ustedes como siempre, pero hoy no tenía Javi y Arisa, que están de camino para acá. Están volando desde Italia. Ya el día de mañana ellos estarán. Yo me despido. Les envío un abrazo y un beso. Gracias. Recuerden mi video All the Loving. Está en mi canal de YouTube. Es una canción. Ahí están algunas imágenes de un video que yo mismo animé. Es animado tipo cómic. Y todo lo hice con la inteligencia artificial. Agradezco todas las personas que me han dejado comentarios en mi video. La canción también está disponible en Spotify. Mira para allá el personaje ahí. La canción está en Spotify, la pueden conseguir en Apple, está en todas partes para que la descarguen. Gracias, gracias, gracias por este apoyo. Este video es animado. Para mí siempre ha sido un sueño hacer un video musical animado. Así que chequenlo, que está bien interesante. La canción está buena, es bailable, es en inglés. Y también los invito a que vayan al canal de mi hija en YouTube. Se llama Planeta Amelie. Mi hija habla de juguetes, enseña partes de la ciudad. Mi hija tiene una chispa increíble. Ella está creciendo. Su canal está creciendo gracias a ustedes. Estoy contento. Gracias. Chequenlo. Se llama Planeta Amelie. Comadrita, gracias. Una vez más, los quiero con todo mi corazón. Gracias por apoyarme. Ha sido un gran honor haber estado con ustedes todos estos días. Dios me los bendiga. El chisme es vida. Gracias. Chao. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete, compártete, campanita tan tan.